Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video y a una nueva serie. Nos encontramos en Five Nights at Freddy's Security Breach. Este jueguito que ya tiene su tiempecillo de que salió. Ya tiene como 2, 3 años, no tengo idea. Pero bueno, no tenía oportunidad de jugarlo todavía. Pero ya es, ha llegado el momento, jugar Security Breach. Este juego en... a ver... partida nueva, ok. No, este juego contiene sobresaltos, se recomienda precaución. No tengo convulsiones. Fazbear Entertainment presenta. Fazbear Entertainment would like you to put your hands together for the one, the only Freddy Fazbear. El único e inigualable Freddy Fazbear. Acá se ponen que son como estrellas de rock, ¿no? Ahí está Freddy. No me sé los nombres, ese es. No sé qué. Alligator. ¿Rockstar chica? Ya sé, no me acuerdo cómo se llama. Supongo que ahorita los presentan. A ver. Bueno, se viene más que a toda bonita. Así todos se ven amistosos. Hasta así dan ganas de ir a un concierto de esos güeyes. Se ven bien chidos todos, ¿eh? A ver. Es como que la banda... la banda soñada, ¿no? La banda del siglo. A ver... ahí está, Freddy trae un arete, oye, está... qué roquea ese, güey. Nada más tocan, no cantan. Nada más anda paseándose con el micrófono. Ni siquiera canta el desgraciado. A ver, ahí está. ¿Se lleva a cantar? Montgomery Gator. Ah, era Gator. Roxanne Wolf, Montgomery, Roxanne, chica y Freddy Fazbear. Ajajaja. Ese nunca cambia. El buen Freddy nunca falla. Ahí está fallando el desgraciado ese. Precaución. Alerta. Un niño detectado. No, oh, se murió. Puedo usar el Fast Watch para acceder a las cámaras de seguridad en cualquier momento. Oye, oye, pero ¿de qué estás hablando? Yo ni siquiera sé de qué cámaras. Se escucha... bueno, ahorita la voz del presentador es igualita al... a cuando jugamos al... ¿cómo se llama el...? No me acuerdo cómo se llama el... el Final Fantasy el VR se supone que era, pero lo jugamos en Switch. A ver, estamos acá como en un modo seguro. No sé qué significa eso. No sé si somos Freddy... porque tenemos batería, o sea, quiero creer que somos... ajá. Eso era el espectáculo. Tengo un desperfecto. El ciclo de recarga no se ha completado. Así habla el, güey. Oye, ¿quién me cayó? ¿A dónde? Estaba durmiendo, así que abríla. Escuché todo su mano y entré. Gregory. Para pasteles de cumpleaños. No es un área de juego. Ah, Gregory es el niño, ¿no? O sea, el salir de Freddy. ¿Y cómo se metió? O sea, Freddy es mi amigo. O sea, no vi. Qué extraño. Tu perfil de... tal vez has conocido. ¿Quién eres? Soy tu brother. Sí tengo imagen, ¿no? Sí tengo sombra. Soy Gregory. Notificaré a la oficina principal. Error, no hagas eso, brother, allá matan. No puedo conectarme a la red. Oye, déjame pasar, asqueroso. Ahí está. Interrumpe tu atención. No dejará que te pidas ayuda hasta que me encuentre. ¿Quién te busca? ¿Tu jefa? Mira por la ventana. A ver. Ya empezamos, yo pensé que iba a tener así como que una introducción del mocoso viniendo acá a esta cosa. Pero este juego en su tiempo, como que sí causó mucho hype para los fans de Five Nights at Freddy's, o sea, me incluyo. Pero, o sea, a muchos les decepcionó. Yo la verdad, no vi, o sea, vi los trailers, no les voy a mentir, sí los vi. Pero, o sea, gameplays nunca los vi porque dije, lo quiero grabar, lo quiero jugar. Podrá ayudar. No confío en ella. Por eso intenta atraparme. No sé si ella es mala. Porque igual hay un conejo, ¿no? Es un Freddy Fazbear original. Ay, perro, no me da cosas piratas. Ay, un regalito. Oye, ¿cómo quepo ahí? No me muero. Ahí está.
está mi Apple Watch. I'm sending you an encoded message. Estoy enviando un mensaje cifrado. Ay, güey, a ver. Soy yo, Freddy. Te llevaré hasta la entrada principal. Sin embargo, no puedo salir de esta habitación. El armario de mantenimiento se abre con un botón, pero me programaron para que no lo viera. Debe estar por aquí, en algún lugar. Misiones, mapa, no tengo mapa. Cámaras, no tengo cámaras tampoco. Ok. Ay, perdón. Busca a Freddy. Ah, no, busca el botón. Libera a Freddy. Ya empezó, o sea, esto ya empezó. Se supone que dice que no lo tiene. No tiene que ver el botón. Ya está. Ay, eres tontísimo, Freddy. Hay un conducto de ventilación dentro de la sala de mantenimiento. Por el sistema. Y liberarme desde afuera. Ay, ¿qué pasó? Me dio un lagazo. A ver, ¿qué es esto? Es como una mochilita de Freddy, ¿no? Es algo de energía. No lo sé, no lo sé. Lo vamos a descubrir a lo mejor más. Ay, güey, me espantó. Lleva un tiempo, así que mantente alerta. O sea que esto es para guardar. Este Freddy es para guardar. Oh, sí. Ah, es esto, guarda tu posición. Ah, o sea, si te está correteando a alguien, pues casi casi como que... como que estás muerto, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Ya nos dijeron que... eso tarda. ¿Qué es esto? No sé, algo que vibra, hace que vibre el control, no sé qué sea. Pues me tengo que ir por acá. Ahorita le voy a quitar el... ¿cómo me agacho? Ah, con este me agacho, ok. Bueno, ahí sale la ciudad de que voy agachado. Pero se me res... gracias. Tu cola es hermosa. Todos. Todos estaban viendo. Todos te aman. Todos quieren ser tú. Es como que muy vanidosa, ¿no? Eres la mejor, gracias. Soy la mejor. Soy la mejor. Pero en teoría, los demás son malos, ¿no? Creo que el único bueno es Freddy. Y no sé hasta qué punto Freddy sea bueno. Así que vamos a ver. Igual no. O sea, ¿por qué hicieron esto? ¿Qué? O sea, nada más es como que. Es una pizzería, es un concierto. Es alguna cosa loca. No, no, no. No explican nada. Escucha mucho ruido por acá. Ay, güey, se escucha como que. Se escucha como que el diablo está peleando. No sé, me voy por acá mejor. No quiero saber por ahí. A ver, ahí me puedo dar toques. O lo tengo que agarrar. Lo agarro. Ah, pensé que sí me iba a hacer daño. Acá no creo que tenga barra de daño. O sea, cuando si te pescan los animatrónicos, ya estás. Ay. ¿Y me susurro? Ah, no están tocando la guitarra. Es este. ¿Cómo se llama? Roxanne, ¿no? Se llama. La lobo Roxanne Wolf. O es el. Cocodrilo. Ah, no, es chica. Ah, tú qué chido, Estamos como que pasando por todos los. Por todos los animatrónicos. Entonces falta el. ¿Cómo se llama? El Montgomery. Montgomery Gator. ¿Acá está? Ah, no, acá está chica. ¿Me ves? Cada uno tiene como que su. ¿Cómo se puede decir? Su camerino. No sé, está bastante chistoso. Está coqueto. A ver, ya llegué. Ah, si cabieron, les agradecemos su visita y esperemos que hayan disfrutado el espectáculo. Ay, güey. Se mueve el desgraciado. Después de unos días. Nivel 3. Unos lentes novedosos y un vale por una recarga gratis. De soda. Por lo que podría haber ocurrido durante su visita. Y nos veremos pronto. Oye, pero qué miedo. O sea, quiero creer que esto está ambientado como que en Halloween, pero o sea, acá está un Freddy como que roto. Este Cenar. Este desgraciado, ¿qué hace acá? Ese es como que un Foxy elegante. Oh, Foxy elegante. Se ve chido. Ay, nanita, un. ¿Cómo se llamaban estos enanos? Un es. Plushtrap, creo que sí. A ver. Potes con cada uno de los monos. O sea, si esto existiera en el. De veras.
Estaría bien chido, ¿eh? Bueno, o sea, quitando la parte de que te pueden matar, de que están medio locos los animatrónicos. Estaría pase de backstage, backstage. No sé si tenga que tener ya cuidado con la guardia de seguridad. Pero no sé si, como dije, si ya aparezca ya desde ahorita o más adelante. Si me acerco, me matarán. Acá está el cupcake. Si me acerco, me ven. ¿Puedo meterme con ellos? No. No me ve. Quiero creer que no me ven, o sea, como que. ¡Ay! Eso me acuerdo que había leído, que es. Esto. Acá está el ruido. ¿Quién es? Es Montgomery. ¡Ay, güey! ¡Ay, me pegó el desgraciado! Lo siento, no autógrafos. Monty necesita descansar en el por el resto del show. Monty. Ay, Danita, qué miedo. Yo mejor me voy. ¿Esto qué es? ¿Esto qué tiene que ver? Un robot. Un carrito. Han de ser como que piezas de los juegos. O sea, han de tener como que su chiste. Pero pues por ahorita no los. Algunos sí los reconozco, otros no. Acá está el Freddy, el Toy Freddy, Mangle y Chica. Soy Chica. De seguridad nivel 10. Oye, pensé que nada más iba a haber como. Tipo 3 niveles. Pero ya vi que hay hasta 10 niveles. O sea, es una locura. Nadie me ve. O sea, todos están viendo su camerino. Están como que defectuosos. No lo sé. ¿Esta quién es? ¿Roxanne? ¿Sí? Ay. Un sonido terrorífico. Ay, güey. O sea, esto es como. Es que no sé. O sea, es como tal. Algo del escenario. Ah, se ve. Se ve bien. Ah, no, ya parpadeó. Ya sí, no se ve tan malo. Hola. Es decir, se ve todo desgraciado ahí parado, pero no, ya me vio bonito. A ver, ya. Pase fotos. Para abrir la puerta. Lo siento, creí que ya tenías uno. No, no tengo de esas, bro. Soy pobre. En el mostrador de alguna tienda. A ver, me habla mi reloj. No, todavía no tengo mapa. Busco un pase de fotos para Freddy. ¿Y cómo puedo checar las misiones? No sé, como que todavía no puedo. En una tienda, pero, o sea, ¿cuáles son las tiendas, brother? Tengo que tener cuidado con mi estamina porque se gasta. O sea, ¿qué pasó? Ay. Bueno, creo que no sé si le llega a comentar o no. Pero. Ay, güey. En reseñas había visto que el juego estaba como que un poquito mal optimizado para el Xbox. O sea, en general, güey, o sea, está dando lagazos. Y eso que, o sea, no es el Switch. O sea, no tenemos algo como que para alguna razón para que pueda estar como que así lagueándose. Pero que sí estaba mal optimizado esta cosa. ¿Por qué? No lo sé. A ver, aquí un. No sé, tengo la sensación de que en algún momento. ¡Ay, ay, ay, ay! Ya lo encontré. Oye, qué rápido. No, ok, ya me voy tú. A ver, aquí está el mungo. ¡Ay, aquí! Okay. ¡Ay, no, ya me voy! Mejor si voy por Freddy. Allá nada más escucha muerte y desesperación. Ya me voy. Dios. Pero sí está muy mal optimizado. ¿Por qué? No lo sé. Pero pues el juego se ve bastante bonito, ¿eh? O sea, me gusta. Me gusta cómo se ve. Y lo que decía, o sea, corre rápido el chavalo este, el chamaco. Pero se cansa igual rápido. O sea, no sé si haya. Ah, bueno, alguna animación o algo de. Pero sí, sí te marca cuando se te acaba el. Ay, la estamina. Superstar. Gracias. Trepa mi cavidad torácica. Ahora hay tiempo, pero debemos apresurarnos. Si no es segura, tendré que regresar a mi habitación. Es la vía más segura. No tengo miedo cuando es por ahí. En un pretzel de carne. A ver. Usa para controlar a Freddy. Pulse X para salir. Los robots no pueden encontrar a Gregory cuando están cuando está controlando a Freddy. O sea que. Se puede decir que me convierto en Freddy, ¿no? O sea, prácticamente acá soy Freddy. Nadie me ve.
Libera a Freddy. Vas a al vestíbulo principal del Pixaplex, así se llama esto. Pero tiene pila, no sé si en algún momento me tendré que recargar o algo. Acá me ves. Este voy a estar siguiendo, haciendo ruido. Y está como que poseído ese güey, no sé. Qué miedo. ¡Ay! Sí, están como que fallando. Ve, el pollo está loco igual. La chica está mal. La entrada principal es por acá. Me encantaría ofrecer una visita guiada, pero es la hora del cierre. Busca una puerta con mi icono. Ah, ok, ok. Gracias. O sea, al menos este güey te dice que... ¿Qué hacer? Nivel 3. No, no puedo. Ojalá y no se me acabe la pila de este güey. Pero... con mi icono. Esta tiene tu icono, pero es donde llegué, ¿no? O sea, no creo que sea por acá. Sí, sí, perdón, güey. Es que no encuentro tu puerta, si no ya no te estaría dando plata. Ah, acá, esta es tu puerta. Ok, ya. Es lo único que creo que no me gusta, que, o sea, como que te detiene mucho. Ese... ¿Cómo se llama el...? ¿Cómo se llama? ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? Oye, algo bajó por ahí, ¿no? Ah, son robots. Ah, robots empleados. Ah, está prohibido el acceso para este güey, para el... Hola, niño, si estás aquí, di algo. Si nos ven, estarás a salvo conmigo. Nunca sospechará que viajamos juntos. Pero mejor que la evitemos. Antes de la medianoche. Ok. Ay, güey. Ah. A ver. Por aquí. Noto que estás roto. Yo estoy roto. No. Algo anda mal. Te llevaré a la enfermería. Jajaja. Brujo. Estoy bien. Oye, desgraciado, no corras. ¿Qué le pasó al mocoso? No son mis zapatos, ¿eh? Ah, no, sí, son mis zapatos. ¡Ay! ¡Ya iba a llegar la doña! Se supone que estás encerrado. No sé cómo llegué aquí. Nos sorprendió todo esta noche. Tu sistema se abrió y arruinó el espectáculo. Ahora, ese mantenimiento te dejó con energía reducido. Dicen que es por precaución. Solo una cosa más. Lo lamento. Se ve bien amable ese Freddy, ¿eh? ¿Cómo quiere ese Freddy? Y alerta a los otros. Ahora regresa a tu habitación. ¿Qué irá? O sea, dice salir. Mantén salud. Dejemos salir. Pero no se supone que iba a la enfermería. O sea, solo me bajé para esconderme. Pero se supone que con Freddy no me buscan, ¿no? Tengo que ir por acá. Pero por acá se fue ella, ¿no? Ah, no puedo pasar por acá. Ay, me curé. ¿Se puede decir que ya me curé? No sé. A ver. Vamos por aquí. En teoría la doña no está acá. No. Oye. We are now under the Pixaplex. A todas las atracciones. A cualquier parte del edificio. Correcto. Razor Blast, Montigolf, Roxy Raceway. Por supuesto, los clientes no pueden bajar. Pero tienes una situación especial. O sea que esto es más como un parque de diversiones, ¿no? Es como un Disneylandia. Ay, ¿qué pasó? Ah, están los robots hablando. Es como, ajá, hay muchas
Hay muchas cosas, ¿no? De este lugar. Se ve bastante curioso. A ver. Oye, eso es bien molesto, ¿eh? Si de eso llega a salir a cada rato, es molesto. Nada más con que parpadeara la pila o algo así, estaría bien. Supongo que se va a apagar acá arriba y lo voy a tener que conectar, ¿no? Voy a poner a cargar al Freddy. ¿Ya se apagó? Creo que sí. Freddy se ha quedado sin energía. No puede ayudar hasta que comience la próxima. ¡Oh! ¡Ay! ¡La próxima hora! Aún no se había completado el. No te encontré. Entonces continúa sin mí. Seguiré con el Fast Watch. En caso de que tengas problemas. Ok. ¡Ay, güey! Desgraciado, ¿por qué corren tan feo? Y mueven toda la cámara, ¿eh? Están todos locos estos güeyes. ¿Y si te espero acá? Se supone que deba de pasar una hora, ¿no? ¿Y si te espero acá, brother? Nada más me siento acá y me duermo. Me duermo un ratito. A ver, esto. Ajá, tiene pendiente de que me lo puedo recoger. Almacenamiento de comida. ¿Esto para qué es? Toda la comida de Sara almacenada. Ya vi a esta chica comer de la basura de la cocina fuera de horario. Las reparaciones de mantenimiento son costosas y hablan de los sueldos de personal de la cocina. La dirección. Ok. Vamos a guardar. Listo, sí. Y no sé si dejemos este capítulo hasta aquí. O sea, fue el inicio. Empezamos como que pues apenas lentillo. Pero siento que nos estamos apenas conociendo cómo es el juego. Pero llama mucho la atención. O sea, me gusta cómo se ve. Y creo que, o sea, no estoy seguro del. Porque hay un montón de Five Nights y cosas así. Pero es el primer Five Nights at Freddy's que juego así como que libremente. Así donde yo puedo como que correr y todo eso. Así que se ve bastante prometedor. Así que vamos a dejar este capítulo hasta aquí. Si les ha gustado, no olviden suscribirse, darle like y comentar qué les ha parecido. Y también si tienen algunos consejos para que nos vaya bien, serán bienvenidos. Así que nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.